Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. Bona baba. Ivona Buena, hijo de Zulu. ¿Me conoces? Te esperábamos. Necesito tu ayuda, baba, para forjar una lanza. Descríbela. La cabeza es más larga que en la lanza normal. Es más ancha. Y el mango es más corto. He traído una cabra en pago. Landanimbusi. Thank you.
¿Qué sucede? El que no tiene nombre. Solo él puede darle al arma el poder que necesita. Así como posees esta arma, ella te poseerá a ti. Así será. El espíritu del arma habla. No. El espíritu de Shaka habla. Así será, hijo de Zulu. Toma esta lanza y con ella deja que el sol te dé los poderes hasta el final de la tierra. Villa militar de los Mtetwa. Niakasi Dina Lafo. Natiti Bala. Niakansani. Niakansani. Nititi Bele. Vaya. Qué sorpresa tan agradable. Bienvenido, Shaka. Te extrañamos. No hemos reído en grande desde hace tiempo. Tuve un pensamiento que realizar. Ah, así que tenemos a un pensador en nuestras filas. ¿Y en qué has estado pensando? ¿Tu comportamiento en la guerra de los Lamini y en el ridículo en que nos pusiste a mí y a mi regimiento? Llevo, Baba. ¿Llevo? ¿Llevo? ¿Llevo qué? Sí, es en lo que estuve pensando. ¿Y a qué conclusión llegaste, si es que se puede saber? Que fui un tonto. Bien. Muy bien. Admiro a un hombre que admite que estuvo equivocado. No dije que estuviera equivocado, general. Solo que fui tonto. ¿Dónde están tus sandalias? Oh, sí. Casi lo olvido. Las perdiste en el campo de batalla, ¿no es cierto? Siempre te podremos dar otras, ¿sabes? O aún te hacen que te retrases. Así es, señor. Por otro lado, ganamos esa guerra. Felicitaciones, general.
¿Dónde está tu lanza, soldado? ¿Has estado pensando que debemos pelear sin armas? No, señor. Mi arma está aquí. Así que... ¿has estado pensando que nuestras armas tradicionales son estorbosas, muy largas y que no son buenas para ti? Exactamente, general. Usted lo dijo muy bien. Permítame mostrarle algo. ¡Capela! ¡Capelan ya! ¡Necesito dos voluntarios! ¡Shashani, Madoda! ¡Dije que necesito dos voluntarios! ¡Choco! ¡Mtonga! ¡Shashani! ¿Bien? ¿Le importaría unírseles, general? ¡Está bien! ¡Mátenme! ¡Bulalén! No tengo tiempo para juegos. Este no es un juego, general. ¡Vengan! ¡Estoy aguardando! ¡No se queden parados ahí como un grupo de viejas! ¡Mátenme! ¡Dijo viejas! ¡La de Huituca! ¡Con su undici! ¡Ni qué dice! Y para esto sirve el escudo más largo, general. ¡Mtonga! ¡Yoko! No están cooperando mucho. ¡Giva! Y muévanse más cerca. ¡Hombre a hombre! ¡Contacto! ¡Choquen con el escudo del enemigo! ¡Expongan su flanco! ¡Y directo al corazón! Tome las armas, general. ¡Lanza! ¡Escudo! ¿Está listo, general? ¡Listo! ¡Contacto! ¡Choque con el escudo del enemigo! ¡Directo al corazón! ¿Qué es esto? ¿Una broma? Para decir la palabra exacta, general, la llamamos guerra. Mi impi. No está hecho para la vida militar. He hecho lo que he podido. Él no sabe el significado de la palabra disciplina. Además, usted lo vio en el campo de batalla. Es totalmente irresponsable. Kuta. ¿Este nuevo método que tiene funciona? Es difícil decirlo, pero valdría la pena tratar. ¿Vale la pena tratar? ¡Oh, sí! ¡Vale la pena! ¡Si quieren volver a mis hombres asesinos! Siempre ha habido una gran diferencia entre el ser soldado y asesino general. Muchos dirán que los soldados son asesinos. Solo si el matar está dentro de los intereses de la victoria. Así seremos victoriosos en todas las batallas. Sin derramamiento de sangre. Ahora, no veo por qué cambiar una estrategia de ganadores. Todavía debe haber tiempos en que nuevas técnicas sean útiles. ¿Qué hay si va a la guerra y nota que su enemigo está peleando diferente, no de acuerdo a lo establecido? Eso no puede pasar. Nuestro honor lo prohíbe. El enemigo no puede empezar a pelear en la forma que quiera. El asunto de guerra sería una desorganización sin fuerza. No, Koshi. Solo hay una forma de pelear, conocida y aprobada. ¿Qué pasaría si eso sucede? Cambiaría el curso de la batalla, ¿no es así? Más o menos. En otras palabras, ¿el pelear diferente tal vez nos ayude a ganar la guerra? Sin duda alguna, buena Wolanga. Sugiero que se reserve una unidad equipada con la nueva estrategia. ¿Cuándo va a querer probar la Koshi Yamakoshi? En contra de los Butelesis, declararon la guerra. Los Butelesis. Pero ellos no nos han retado. No creo que el rumor de la alianza entre los Butelesis y Luzulu podría ser real. Estaría bien que nos preparáramos. Más o menos, ¿cuántos hombres quieren la brigada Gwenawakomkulu?
50 estaría bien, empezando con los voluntarios. Ellos suelen ser buenos soldados. ¿Usted cree que Shaka podrá manejar esa cantidad? Oh, sí. Bien. Entonces comienza a hacer esto tan pronto como sea posible. Cosiyolanga. Gomani. ¡Buena, Bolanga! ¡Yambos! ¿Qué significa todo esto? Por primera vez, general, creo que el intentar y el probar ha tenido éxito. ¡Ojilangane! ¿Está bien, amigos? ¿Quiénes vendrán? Solo necesito a 50 de ustedes. Para lo que viene, estará bien. Estrategia. Velocidad. Y contacto físico. El leopardo caza esperando el mejor momento de atacar. Luego, usa su velocidad para alcanzar a la víctima. Y finalmente, hace contacto físico cuando encaja sus colmillos dentro del cuello del impala. Nuestra estrategia es obsoleta. Salimos al frente para que noten nuestra presencia. Y nuestro ataque de guerra no tiene contacto físico. Y no hay combate cercano. De hecho, solo nos movemos con nuestras armas, esperando que el enemigo sea lo suficiente cortés, Guillabonga Gobosí, para que venga a nosotros. Nuestra estrategia vendrá después. Empezaremos con la velocidad. Quítense las sandalias. En pago a su dedicación, les prometo la gloria. Si alguno cree que el andar descalzo es un alto precio por la gloria, debe decirlo ahora. ¡Corran! Tengo el presentimiento que estábamos mejor con Musa. Al menos él respetaba el derecho de la flojera del hombre. Dale tiempo. Apenas está empezando. Eso es lo que temo. ¡Rumala! ¡Dodoso! ¡Como juego salada! ¡Gutoma! ¡Que se aine! ¡Vámonala! ¡Tiéndaloco! ¡Chindalo! ¡Oreje! ¡Usalo! ¡Sasendodal! ¡Sakinego! ¡Gosa! ¡Ya! ¡Esema! ¡Gon! Somos la parte separada que se une en una espina dorsal de animal. En combate,
¡Somos una persona! ¡Una mente! ¡Juga! ¡Juga! ¡Juga la baja! ¡Juga! ¡Jamba! ¡Hayan chale! ¡Juan chale! ¡Cuchile que quela! ¡Cuchile! ¡Un bato! ¡Data nada simia! ¡Sulevai! ¡Chubaga! ¡Colana! ¡Walshanda! ¡Waha! ¡Aha! ¡Ambo! ¡Guatame! ¡Waha! ¡Guavela! ¡Guavroso! ¡Aguáez! ¡Tibela, eh! ¡Guángame! ¡Guaga! ¡Vamos a hacerlo otra vez! 20 hombres al centro, dispersados en 4 filas de 5. Ellos serán la cabeza de la formación. Los 2 grupos de 15 hombres cada uno, nuestros más rápidos corredores, serán los cuernos. La cabeza avanzará primero, con los cuernos escondidos detrás de ella. Esa es la fase 1. Luego, cuando dé la señal, los cuernos atacarán a ambos lados. Esa es la fase 2. Fase 3. Los cuernos circundarán al enemigo y al ataque. ¿Está claro? Entonces, a intentarlo. ¡Shona Kona! ¡Wetu Gisha! ¡Gisha! ¡Fase 1! ¡Fase 2! ¡Fase 3! Estamos listos. Tener tanto odio que forme una alianza con un enemigo y vaya a la guerra para matar a su propio hijo. Come on.
Fuya. Shar. Guga ganane. Guga. Pati. Shim. Guga ganane. Guga. ¿Qué es lo que está esperando? Ahora veremos si la guerra es el juego que quieren que sea. Con esta batalla, Shaka había remodelado la guerra africana. Las batallas nunca serían las mismas en esta región del continente. Para Shaka era el comienzo de lo que sería conocido como un Umfagane, un reinado de terror que no tendría paralelo en la turbulenta historia de África. ¡Mgani! ¡Ay, Soma! Hey!
la visita. ¡No! ¡César! ¡César! ¡Por favor, César! ¡No! ¡César! 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 ¡Shiva! ¡Por favor, no quiero morir! ¡Shiva! ¡César! ¡César! ¡Por favor! ¡César! ¡Déjenme! ¡César! ¡César! ¡Déjenlo ir! ¡César! ¡Déjenme! ¡Por favor! ¡Shiva! ¡César! ¡César! ¿Recuerdan a Mfunda? ¿Saben cómo murió? De hambre y cansancio. Una lenta y dolorosa forma de morir, especialmente para una mujer anciana. Su muerte pudo ser evitada si alguien no hubiera quemado nuestro granero, forzándola a ser un errante. ¿Dónde está tu lanza? ¿Qué harían ustedes si hubiera sido su abuela? ¡No! 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 ¿Me desaprueba, Makedama? No, Shaka. Desapruebo al gran Shijiri, el hombre que lucha como un millón. Usted fue gentil con mi madre y conmigo, y no olvido eso. No lo mataría a usted ni a su pueblo. Me da gusto ver que has crecido en el camino de la justicia, Shaka. Me pregunto cuántos te ven como realmente eres. Un asesino. Un asesino que está contaminando a sus ejércitos con su propia ensangrentada sed de venganza. Construyendo la Confederación Tetua como pretexto. Las guerras que tú manejas son, de hecho, muy privadas y conciernen solo a una minoría. Cada una de tus batallas es una corte donde el enemigo es condenado a morir por haber causado a tu familia dolores. Cada villa que quemas en su totalidad es el hogar que se te negó. Cada hombre que le abres las entrañas es responsable por el sufrimiento de Nandi. ¡Detente, Shaka! Tu sed de venganza ya ha sido satisfecha millones de veces. ¡Shijiri! Mi sed de venganza contra ti y tu pueblo ahora está satisfecha, Makedama. ¡Hamani! Villa Real de los Zulu, 1817. Yabona. Jibri Kendella. Wagatu. Déjenlo ya. Por favor, déjenlo ya. Oh.
¿Eres tú? Cinco, sí. Caballi. Aquí estoy, hermano. ¿Quién deberá ser? ¿A quién debo condenar a morir? ¿A quién? Cosí. Shaka matará a quien elija. ¿A quién será? Ayúdame, Mudli. Ayúdame, Mudli. Temo, Cosí, que usted solo debe elegir a su heredero. Deja que Siohana gobierne mientras pueda. Mientras Shaka. Vayete. ¿Ha nombrado un sucesor? Sigo, Hanna. El más inapropiado candidato. Aún moribundo ha demostrado debilidad. Lo lamento, Shaka. ¿Por qué deberías lamentarlo, Baba? La muerte de ese hombre me da una ventaja. Pero era tu padre. De sangre. Siempre nos exigen lealtad. Mi concepción fue un momento de placer para él. Y el comienzo de una lucha eterna para mí. Si tengo lágrimas, las lloraré por mí. No por mi padre. Shaka, ¿cuántos regimientos llevarás a Esiklebeni? ¿Estás diciendo que debo marchar a tomar el trono? Ciertamente, no soy nadie para alejar a un hombre de su destino. Necesitaré a alguien que sea el primer ministro en mi coronación. Obviamente no puedo usar a Mudli. En cuanto me vea llegar a la Segui Real, me pondrá las manos encima. Omani, ¿me harías el honor? Será un placer. Nkosi. Huene Huesulu.
Umkonto wenkosio yisimkade. Y la honra de esta tribu irá de generación en generación. ¡La cuisha! ¡Vayete! ¡Vayete! ¡Hombi sanguene! ¡Vayete! En el nombre de todo lo que es sagrado, abandona esta villa. ¡Ahora! Mi presencia te aterroriza, sabio. Oh, de tu culpa proviene tu lealtad. Tus regimientos no pueden vencer mi lealtad, Chaka. Hijo de Nandi. Senzangakona Kayamazulu. El verdadero descendiente de Zulu Kamalandela ha dictado su deseo. Defenderé esa decisión con mi vida. No permitiré que profanes los rituales divinos de mi tribu. Ahora vete de la villa. ¡Ahora! Sí, Gujana. Mata a este hombre. ¿Ah? Ha insultado al rey. Ahora habrá oscuridad. Pido que los ancestros conserven y protejan a nuestra tribu y salvaguarden el pasado como fue. Nada será como fue. Nunca más. Ahora, mátalo. Sibujana, ¿me reconoces como tu rey? Sí. Sí, Shaka, mi señor. ¡Eres mi maestro! ¡Vayete! ¡Vayete, Cosi! ¡Entonces eres un tonto! ¡Ushaka! 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 ¡Ushaka!
Comani. ¿Hay alguien aquí que no apruebe esta decisión? ¡Nadie habla! ¡Wendigane! ¡Wemelanga! Entonces, saluden a su rey. ¡Buena Huelou! ¡Buena Huelou! ¡Buena Huelou! ¡Vayete Yisulu! ¡Vayete Yisulu! ¡Irán y Pansi! Y ahora, honren a su reina de reinas, ¡Vayete Lubukasi! Además de este hombre, madre, ¿hay alguien más que te haya ofendido? No, nadie más. Toma tu lugar, madre. Lobukasi. Mira los Gomani. Deben estarse preguntando, ¿qué es Shaka? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que quiere? Pronto lo sabrán, Gomani. Serán solo una realidad, la guerra. ¿Y cuando no haya guerras? Las crearé, Gomani. Mi cronología de la vida de Shaka y su llegada al poder casi estaba completa. Pero esa extraordinaria historia iba a ser pronto aumentada por los hechos que iban a suceder en nuestras vidas. Now, a man of mind and man of light. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now, a man of men now let it shine. This is what you are.